Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal de YouTube, LAG 1.0. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a continuar con la integración del el emulador número 11, si no me equivoco, del proyecto Arcade, pues, ¿no? Muy bien, como ustedes ven, este es el front de Keeper Spin, en el cual está el Takalat, obviamente, y solamente lo que hemos personalizado es el MAME, pues, ¿no? Este archivo y el tema y los wheels les he dejado en un video anterior, para que lo copien y lo descarguen y se les vea de esta manera, pues, ¿no? Muy bien, pero esta vez vamos a integrar el emulador de Sega Model 2. Ya hicimos un video anterior sobre esto, sobre la configuración, que es sencillísimo, y esta vez vamos a pasar a integrarlo, pues, ¿no? Necesitamos, para la integración necesitamos estos archivos. Un detalle interesante de aquí es que tú, cuando abras el emulador, lo que tienes que hacer primero, como les digo, es la configuración de todos tus controles, de todo, para que no lo toques una vez integrado el HyperSpin, porque tú, cuando abres el emulador de esta manera y tú abres un juego, vamos a probar el virtual aquí, abres el juego, a la hora que tú presionas el botón escape, no sale del juego, se minimiza. Es por eso que a la hora que tú vas a integrarlo con los programas que te voy a dar, se va a salir el juego, pues, no sé, lo primero es la configuración de tus controles y de video para que puedas pasarlo en HyperSpin, ya no lo toques ya. Si se ve a la hora que lanzo el juego, se ve una pantalla más chica, es por mi grabador de video, no es por el emulador, así que no piensen que está mal el emulador. Porque yo cuando lo veo aquí lo veo perfecto, sino que mi grabador de video es así, lo reduce, no sé por qué, todavía estoy con esa duda. Muy bien, una vez dicho esto, lo que voy a hacer es abro el archivo, la carpeta del Model 2. Lo primero voy a copiar y voy a pegar el CloseMod. Estos programitas los voy a dejar en los comentarios, como ya saben. Abro el CloseMod, doble clic, File, Installer, Install, Aceptar, Cierro. Muy bien, me salen todos los archivos, CloseMod, me voy al que dice opciones de configuración aquí y le doy doble clic. Aquí, en XK, el de aparte de aquí, número 27. Eso ya tiene que, los que van haciendo, están siguiendo el canal y van haciendo, acuérdense, número 27. Y aquí en Program le ponen el nombre del ejecutable del emulador. Aquí, como en el Sega, dice emulator, entonces le pongo igualito, porque es el nombre que quiero que cierre el programa. Emulator. A ver, ¿está bien escrito? Sí, ok. Voy a guardar. Me he guardado, cierro y pruebo. Realmente, bueno, ustedes voy a abrirlo. ¿Qué dice? A ver. ¿Por qué? A ver, vamos a ver. Creo que me he equivocado. Ah, miren. Este detalle. Miren ese detallito. Muy bien, que me haya salido. Perfecto. Es errores humanos. Muy bien, donde dice program emulator .exe. Es importantísimo que pongan el exe.exe. Ahora sí lo voy a abrir de esta manera. Mira, es que tal error. Pero bueno, es mejor que pase para que todos también sepan cuando pongan el nombre y no pongan el .exe. Bueno, guardar. Ahora sí. Voy a abrir. Ahora sí lo abre. Bueno, y lo va a cerrar. ¿Ven? Si abro el ejecutable de aquí, no lo cierra. Si abro el ejecutable de aquí, lo cierra. Voy a probar el run, a ver. Un run voy a probar, la casa este de aquí, y lo tiene que cerrar. Me imagino que se ve en pantalla chica al costado, así que no hay problema, lo cierra. Muy bien, ya está configurado para cerrar con mi teclado. Ahora, ¿cómo lo lanzo al HyperSpin? Si tú lo lanzas al HyperSpin, no te va a salir. No te va a salir, te va a salir esto te va a salir. Esta interfaz te va a salir cuando tú lo lanzas al HyperSpin directo. Por eso hay que utilizar el Rocket Launcher. Pero como le digo, yo encontré la manera más sencilla y práctica sin utilizar Rocket Launcher, porque realmente es mucho tema y ahorita el Rocket Launcher está bien desactualizado. Vas a tener muchos problemas. Yo mis emuladores los he hecho todos con Rocket Launcher muy bien, pero después
empezaron a fallar y ese es un problema. Así que yo lo estoy dejando de manera más sencilla y fácil, así que mucho ojito en esta parte. Este archivo global lo voy a, está puesto en la carpeta, pero lo voy a dejar también para que ustedes lo puedan descargar. Lo copio. ¿Qué pongo aquí? Miren, voy a editar, clic derecho, editar, aquí muy interesante. Aquí voy a poner el nombre que abre mi emulador, que es el Close Emul. Voy a copiar el nombre que abre y cierra copiar. Muy bien. Si lo abro con esto, igualito va a salir, o sea, no hay problema. Pero yo quiero con el que cierra. Pegar. Ahora aquí pongo el ROM. Los archivos BAT para algunos emuladores, que también se va a ver esto, no es lo mismo, ¿eh? Acá hay otros comandos que se tienen que poner, pero yo lo estoy diciendo, en este emulador funciona de esta manera. ROMs y Virtual Strike. Copiar, copiar, copiar. Pegar, pegar. Ok, copio el nombre de aquí, Virtual Striker. Copiar. Archivo, guardar como. Aquí pego el nombre. Punto bat. Miren este detalle esencial, que pongas eso. Muy bien, voy a guardar. Ok, cierro. Retrocedo. Y aquí ven este archivo bat que está con el nombre virtual. Voy a probarlo. Miren, ¿eh? Doble clic. Y se me abre el emulador directo sin que yo esté, sin estar entrando a la interfaz. Vamos a hacerlo de nuevo. Ahí está, ¿eh? Ok, muy bien, que salió el juego y ya está. Voy a hacerlo de nuevo. El archivo, bueno, este archivito es fundamental que lo dejen así, para que puedan hacer sus archivos. Ok, miren, clic derecho, editar. Ok, pongo el nombre del ejecutable, que es el Close Emul, que es el que cierra aquí. Pero voy a poner por aquí para que no haya confusión. Acá, cambio, pego, el ROM, en la casa de la muerte. Copio, cambio acá donde dice Auto Write, pego, copio el nombre del juego, guardar como, pego acá el nombre, punto bat, guardar, ya está, cierro aquí, retrocedo y encuentro otro archivo que esté el JD, obviamente, ¿no? Le doy doble clic. Y se abre el juego, señores, como arte de magia. ¿Lo están viendo? Muy bien, voy a cerrarlo con la tecla Escape. Hasta ahí ya está configurado tu emulador para cerrar y lance tu juego con un archivo BAT. Ahora, acá también, este es otro detalle que es muy importante esta configuración. Acá tienes que crear una carpeta, pones nuevo, LNK, escribes LNK. Este es el. Ok, es la carpeta. ¿Por qué LNK? Porque tú, a la hora que tú vas a configurar tu Hyperspin, no lo vas a mandar a la carpeta de ROMs, lo vas a mandar a la carpeta LNK. ¿Por qué? Porque tú estás, lo que vas a configurar es como si fuera un juego de PC, no como un emulador directo. Vas a hacerle creer al Hyperspin que es un juego de PC. Entonces, ¿qué hago con mis archivos de aquí? El JOHD y el Virtual Strike. Creo un acceso directo aquí y esto lo paso al LNK. LNK, vamos a ver si es LNK, si no es IHK, si no me equivoco. Bueno, vamos a probar de esta manera. Aquí le cambio el nombre, lo dejo así y acá también le cambio el nombre. Muy bien, hasta ahí está. Voy a probar si el juego da. A ver. Muy bien, el archivo, el acceso directo, no hay ningún problema. Salgo. Ok, hasta ahí ya tengo configurado mi emulador. Ah, me estaba olvidando, miren, acá hay un detalle. ¿Cómo haces tu lista de juegos? Vamos a dejar este archivo también. Ok, utilitarios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Lista 1, vamos a ver si es este. Este de aquí. Sí, es este. Muy bien, eso también lo voy a dejar para que ustedes lo puedan descargar y se les haga más sencillo, pues, ¿no? Ya. Ahora sí, ya está configurado mi emulador para integrarlo al Hyperspin. Entonces, ¿qué hago yo? Disco C, Hyperspin,
HyperQ. Vamos a pasar a integrarlo. Como ustedes ven, ya está configurado. Entonces, también tenemos que pasarlo a la carpeta de HyperSpin, a disco C, emuladores. Disculpen, esto es lo primero que tiene que hacer: pasar la carpeta al emulador. Ok, muy bien. Una vez pasado tu carpeta a tu carpeta de emuladores, aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emuladores. Pero es el video 11, porque el primero fue como una introducción, así que son 11. Vamos en el video 11. Minimizo. Me voy aquí, les sale esta interfaz, ya saben, ya, muchos lo conocen. Le doy clic en My Menu Wizard, el símbolo más, y copio el nombre de la carpeta. Model 2, igualito, mayúscula. Model 2. Si tú te equivocas en una letrita, no va a funcionar, así que es en vano. Todo el nombre tiene que ser correcto. Doy clic. Yes, debajo de Model 3 o arriba. Bueno, no sé si arriba o abajo. Next. Ok. Te vas a Wheel Settings. Buscas aquí el Model 2. Ok. Aquí mucho detalle. Vamos a ver si lo hago bien, porque a veces, como son tantos, o si no, tendría que ver la configuración que tengo en la anterior. Muy bien. Aquí, Hyper Launch no utilizas, así que lo pones en normal. Acá también es PC. Aquí es PC Game, si no me equivoco. Vamos a verlo. Ok, me voy a ejecutable. ¿Cuál es el ejecutable que yo quiero? Ok, vamos a retrocedo. Model disco C. Vamos a hacerlo de la manera correcta. Disco C. HyperSpin. Emulators. Model 2. El ejecutable es el Close Emul. Acuérdense, no es el que dice Emulators. Acá, este de aquí. Doy clic y abro. Roompad, ¿dónde están los archivos de los rooms? Disco C, HyperSpin, Emulators, Model 2. Acuérdate, no pongas donde dice Rooms, LNK, aquí. Perfecto, vamos a ver. Está bien. Tu extensión del model es ZIP, si no me equivoco. A ver, borrar. Archivos. A ver. Hay dos ahí. Ah, sí, vamos a poner ZIP. No hay problema, vamos a probar. Si no es ZIP, es RAR. Si no, tendríamos que configurar uno por uno. ZIP. Ok. Minúscula, minúscula. Si no, le cambiamos a RAR, no hay problema. Aquí, enable. Aquí, navigating setting, le ponemos. ¿Dónde está? Aquí. Sí, acá no le tocamos nada. Ah, rooms only, aquí. Ok. Muy bien, ya está. Está en Model 2. Ya. Vamos a probar con esta configuración. Si no, hay que cambiar algunos detallitos. ¿Qué hago entonces? Antes de abrir, voy a abrir el emulador para que vean el error que te da a botar, porque obviamente no has hecho tu lista de juegos. Acá está, HyperSpin. Ya con esto debe salir en el HyperSpin, en la lista del wheel de la rueda, en la principal, debe salir el Sega Model 2. Acá está, ¿ven? Ok, como ven, no hay tema. Vamos a darle enter y me va a botar este error. ¿Por qué te sale este error? Porque no tienes tu lista de juegos todavía. Pues no. Entonces, vamos a crear lista de juegos para poder jugar. Pues no, muy bien. Esto ya lo cierro. Doble clic, voy a minimizar. Voy a empezar con esta carpeta. Muy bien, entonces el Hyperroom, aquí donde dice Room Directory, tienes que ir a tus carpetas de Rooms. Disco C, HyperSpin, Model 2, LNK, no Rooms. En este caso tienes que poner LNK, porque has hecho algo ficticio para que lo interprete de esta manera. O sea, LNK, como si fuera un juego de computadora. Los juegos de computadoras son archivos que se le llaman la carpeta LNK. Así que le das aquí, aceptas. Okay. Aquí, guardar en HyperSpin database XML.
le das clic, disco C, hyperspin, databases, acuérdate, databases, y aquí debe estar creado tu, copias el nombre de tu model, aquí copias, abres, y acá abajo le pones el nombre, obviamente, del modelo. No, el nombre de que es se llama tu emulador, bueno, para que esté de esa manera ordenada, pues, ¿no? Guardas, bueno, hasta ahí ya creaste un archivo, el nombre del archivo, y acá le das a go nada más, go, y ya está. Vamos a ver si es cierto, me voy acá, no, a ver, vamos a ver. Como me doy cuenta que tengo mi lista de juegos, disco C, hyperspin, databases, model 2, y aquí está, mi clic derecho, editar, y te deben salir dos juegos, aquí está, el HOTD y el Virtual Striker, el BS Striker, bueno, ya está. Con esto ya sé que está mi lista de juegos creada, pues, ¿no? Muy bien. Voy a ver si es cierto. Model 2, a ver. Uy, ya. Acá, entonces, ¿qué detalle hay aquí? ¿Por qué no me detecta? Aquí puede ser RAR, entonces. RAR. A ver. Vamos a ver. A ver. No me detecta tampoco. Ah, o sea que mira. Miren qué error tan grande. Pero como les digo, estos errores son para que nosotros tengamos. Acá tienes que poner LNK. Estos errores no sirven. Mira, ese. Tengo tantos programas que en la cabeza que me olvido. Ahora sí. Si no me corto, ya saben qué. Bien, bien. A ver. Ahora sí que salió. Como ven, ¿ves? Estos pequeños detalles, estos errorcitos, nos confundimos y hacen que. Que ya no sale. Vamos a probar el juego entonces. Debe salir. Ahí está. Perfecto. Vamos a probarlo también. Si no me equivoco, era la tecla 5. ¿Sí? Como les digo, mi pantalla, si se ve chica, es por el grabador de video. No es por el. Yo acá estoy jugando de la manera, en tamaño grande normal. Yo lo veo bien aquí. Si no, mi grabador de video. ¡Oh, no! Lo hace chiquito. Muy bien. Entro y salgo. Voy a probar el otro. Voy a probar el fútbol. Okay. Como ven, reacciona de manera rápida. No hay problema. Funciona. Muy bien, chicos, como ustedes están viendo, la integración, esta configuración es fundamental. Esta parecita quiero que lo vean. Acá lo voy a dejar un ratito para que ustedes lo vean con paciencia. Fíjense bien, acá está en normal, aquí está en PC Games, aquí se pone el ejecutable CloseEmul y aquí en la carpeta LNK. Acá enable y rooms only, y aquí fundamental esta parte que mira, puse sí, puse cerrar. Y es bueno equivocarnos para poder ver este resultado de la manera correcta. LNK. Muy bien. Una vez dicho esto, chicos, espero que les haya gustado el video, pues, ¿no? De la integración del hyperspin. Ya tenemos acá 10 emuladores, aquí está. Y poco a poco vamos a ir aumentando. Y todos funcionales, ¿eh? Funcionales. No hay ningún inconveniente con el tema del Rocket Launcher, que la verdad que yo al principio cuando empecé a integrar los emuladores, perfectamente funcionaban, grande la pantalla, todo perfecto, bueno, pero de ahí se empezó a desactualizar y realmente pues tenía que cambiar todo de nuevo y es un trabajo difícil, pues parece sencillo hacerlo, integrarlo, como ustedes lo ven, yo lo hago fácil, pero así como el Sega Model 2 tiene esos pequeños complementos para poder jugar, bueno, aquí, y casi todos estos, algunos utilizan archivos BAT, como les acabo de decir, pero con otros comandos, pues, ¿no? Pero ahora, así has aprendido a hacer un archivo BAT, obviamente, para tu Sega Model, pues, ¿no? Te puede servir para otros programitas, pero con otros comandos, bueno. Pero como les digo, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a mi canal. Denle su like, porque eso me va a ayudar a crear más contenido, pues, ¿no? El siguiente video vamos a tunear el Super Nintendo para que no se vea tan vacío el proyecto arcade que estamos haciendo nosotros, pues. Muy bien, dicho esto, chicos, entonces me despido, hasta el próximo video, chau.